Hola a todos y bienvenidos a un nuevo de Gaia Oricar. Yo soy Gaia, como ya varios de ustedes saben, y en esta ocasión vamos a hacer un deck review de este deck estilo 4Kids o anime, como gusten llamarlo, del personaje que tenemos en pantalla, que es nada más y nada menos que nuestro querido duelista Yu-Gi-Oh! GX Tyranno Hasberry, espero se pronuncie así. Pues no hay mucho que decir a este personaje, la verdad. Tyranno entra a la academia bajo el dormitorio de Ra Yellow o Ra Amarillo, como gusten llamarlo, y su deck está basado en dinosaurios. Su estrategia más que nada va a la movida de hacer crecer sus dinosaurios usando cartas magias, más que nada las Big Evolution Pills o las píldoras, como gusten llamarlo. Y bueno, como información extra, su nombre en japonés es Tyranno Kensan, pero todos lo conocemos bajo este nombre, Tyranno Hasberry, en la versión internacional del anime. Y bueno, pues no hay nada más que decir. Aquí tenemos el decklist, como pueden ver, monstruos, magias, trampas y un pequeño extract de solo una carta, 45 cartas en total. Tenemos en la parte de arriba pues la viñeta, o bueno, la silueta más que nada, de un dinosaurio haciendo referencia a su deck. Y bueno, pueden ver que está adornado todo el empaque con pequeños dinosaurios por todas partes. En la parte de abajo, luego de un servidor, y bueno, la leyenda de que este deck está basado en las cartas que juega el personaje alrededor de toda la serie y juegos oficiales como Tag Force, Legacy of the Duelist, todo eso. Ya saben, todos estos decks están basados en todo eso. Procedemos a abrir la cajita. Como ya saben, estos decks tienen back anime. Déjenme poner esto por acá. Estos decks tienen back anime, como pueden ver. Tal cual los vimos en la serie de Duel Monsters, GX, hasta 5DS. Y bueno, el estilo clásico del anime internacional bajo la licencia de 4Kids Entertainment. Vamos a empezar con el review. Tenemos aquí las cartas de monstruo. Empezamos un Kabasaurus. Después un Cybersaurus. Y solamente tenemos las cartas normales de monstruo. Empezamos con las cartas de efecto. Tenemos una copia de Archeonis. Baby Ceresaurus, creo que todo el mundo ubica perfectamente a este monstruito, más que nada ya en el meta de dinosaurios que fue todo este 2017 y 2018. Black Stego, Dark Triceratops, Dark Tyranno, carta exclusiva del anime, Destroyosaurus, Dina Base, igual carta exclusiva del anime. Tenemos aquí un Elementsaurus, Gian Rex, esta carta ya salió en TSG, el arte es distinto, pero bueno, quise conservar el arte original del anime. Tenemos un Gilasaurus, Hyper Hammerhead, será su pronunciación correcta. Tenemos aquí un Miracle Jurassic Egg, un Sour Beast Brachion. Después, para mí, mi favorito dentro del deck, que es un Superconductor Tyranno. Después tenemos un Tyranno Infinity. Y por último tenemos un Ultimate Tyranno. Esas son las cartas de monstruo en el deck. Empezamos con las cartas mágicas y aquí empezamos con las píldoras que les menciono. Sé que varios de ustedes están identificados con estas cartas. Big Evolution Pill. Después aquí un Card of Reversal, Card of Operation. Después aquí tenemos un Dino Blast, que es este. Después un Dino Stomp, carta exclusiva del anime. De hecho también la anterior es exclusiva del anime, si no mal recuerdo. Tenemos una copia de Earthquake, Giant Ruinade, Heavy Storm. Según yo, estas dos no las juega en el anime. Sin embargo, en los juegos Tag Force específicamente están en sus decks. Creo que van bien en el deck, Heavy Storm. Tenemos aquí dos copias de Jurassic World. Obvio, el campo pues por excelencia para los dinosaurios de este Tyranno. Después un Living Fossil. Más píldoras. New Ultra Evolution. Pod of Greed. Space Time Transcendence. Tenemos aquí a nuestro pequeño bebé. Baby Ceresaurus. Child Sweep, más píldoras, Ultra Evolution, y por último tenemos una Ultra Evolution Pill. Esas serían las cartas de magia. Seguimos con las cartas de trampa. Tenemos un Amber Pitfall, Counter Attack, Fossil Excavation, Hunting Instinct,
Jurassic Heart, Jurassic Impact, Seismic Shockwave, Survival Instinct, y por último tenemos una copia de Volcanic Eruption. Terminamos el deck con el extra deck, la única carta que tiene en extra deck este tirano, que es un Dina Tank. Está muy genial este monstruo, su arte está muy genial la verdad. Y bueno, pues técnicamente eso vendría siendo todo del deck de tirano. Como pueden ver, es muy sencillo, es muy cortito, 45 cartas en total. Como pueden ver, realmente tirano tiene varias cartas que son exclusivas del anime y todavía no salen en Training Card Game. No sé, la verdad a mí me gustan muchísimo los dinosaurios. Y no sé, está algo raro que Konami no saque pues varias cartas que siguen exclusivas del anime, tanto de este tirano como también por ejemplo este Rex Raptor y todo eso. De hecho hasta he pensado en hacer un deck estructurado de dinosaurios con cartas exclusivas del anime y soporte custom para dinosaurios. Aunque pues por ahí tengo mis dudas, ya que apenas sacaron también soporte y meta para dinosaurios con el Ultimate Conductor Tirano técnicamente. Pero bueno, técnicamente es todo en el video, espero les haya gustado y bueno, pues yo me despido, soy Gaia, díganme qué les gustaría ver en próximas versiones de GX, ya saben que estamos en era GX y vamos a abarcar todos, no tengo un orden específico, pero si quieren ver algo más rápido que otros personajes, pues háganmelo saber aquí debajo del video en comentarios, ya saben, tienen mis redes sociales para compras, ventas, información o demás, ahí estamos, estoy yo para atenderles y bueno, yo me despido, soy Gaia, nos vemos en el siguiente video, bye. Yummy!